Había una vez un barco chiquito que quería navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas y no podía hacerse a la mar. Durante algunos meses nosotros fuimos ese barquito de la canción infantil, pues no podíamos navegar, pero ya lo estamos haciendo. Hemos zarpado gracias a extrañísimos fenómenos electromagnéticos, gracias a la voluntad de nuestro director y al hecho, también asombroso, digo yo, de que paguemos impuestos. Recuerden, los animales no serán jamás personas físicas ni morales. Los invitamos, pues, a navegar con nosotros, a continuar esta aventura en la que, como dije, ya estamos navegando al aire los cuatro elementos de la dichosa palabra, que intentaremos también fluir como el agua, llegado el caso, arder como el fuego, y no obstante mantener los pies bien puestos sobre la tierra. Soy Pablo Boullosa y me alegra muchísimo darles la bienvenida a esta nueva temporada de La Dichosa Palabra, la temporada 2021. ¡Bienvenidos! Palabra. Yo quería iniciar con una frase célebre, con algún proverbio, y me acordé de un dicho árabe que nos recuerda que los aforismos tienen una gran ventaja, y es lo que los maestros sabemos: enfatizar, aclarar, darle fuerza, energía, ímpetu a una idea. Pero dicen los árabes que también tienen un defecto, que simplifican las cosas y que por eso los dichos pueden ser increíblemente peligrosos. Aquí, como dice mi compadre Cazar, nos hacemos de palabras, pero no nos hacemos de palabras a pesar de 18 años y estamos iniciando el 19 en el sentido coloquial y usual de la expresión. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Con muchísimo gusto de estar de nuevo aquí con ustedes en La Dichosa Palabra. Bueno, para seguir con la cuestión de lo peligroso, el hipérbatón es el cambio de orden de las palabras dentro de una oración. Y también puede ser peligroso porque no es lo mismo decir hijo de otra era que era hijo de otra. Soy Eduardo Cazar. Los que han visto este programa a lo largo de los años sabrán que a mí me gusta dedicarle a ciertos temas las entradas de este programa. Bueno, pensando este año a quién dedicarle estas entradas, pensé en hacer protagonistas a las bibliotecas. Esos lugares, instituciones, como dice el diccionario, donde se guardan, se cuidan, se comparten, se estudian los libros. ¿Y por qué las bibliotecas? Bueno, porque en este año raro, atípico, anormal que estamos viviendo, en esos lugares en los que se pide, se requiere, se necesita el silencio, este año ha sido escandalosamente mudo ese silencio. Así que he querido dedicar estas entradas a las bibliotecas y empezar con la familia semántica de la palabra biblioteca, porque son mucha gente, mucha familia la que trabajan en las bibliotecas y que no han podido estar en ellas este año. Los que las habitan, los que los cuidan, las que las hacen vivas, las que las mantienen, en fin, toda esa familia de trabajadores, pues representada un poco la familia semántica. Por ejemplo, encontré el bibliófilo, que sí, es un amante de los libros, pero no de cualquier libro, de los libros raros y curiosos. O, por ejemplo, la bibliomancia, que es la propensión, la bibliomanía es la propensión a acumular libros, cosa que nos pasa mucho. La bibliomancia, ahora sí, es este arte adivinatoria, el hecho de abrir un libro por cualquier página e interpretar lo que dice el contenido y relacionarlo con algo que esté pasando ahora en el presente. Bibliógrafo, con la persona experta en libros,
como por ejemplo Bibliocausto, cuando se queman los libros. Dos me llamaron mucho la atención, Bibliopola o Bibliópola, que es un sinónimo de librero, el que vende libros, y bibliorato, que es una palabra que se utiliza en Argentina, en Paraguay y en Uruguay para llamarle al archivador. Esas son algunas de esas palabras que forman la familia semántica de la biblioteca, y aquí en la dichosa palabra, vamos a romper ese por palabras, dichosas, eso sí. Es un placer volver a verles. Buenas noches, yo soy Laura García. Pues desde muy temprano estuvimos preguntando en nuestras redes sociales el nombre del famoso autor francés de un, entre otras obras, un inacabado diccionario de las ideas recibidas o de los lugares comunes, y del cual se dice que cuando escribía uno de sus relatos importantes, tenía en su escritorio un loro disecado. Si ustedes conocen la respuesta, pues escríbanosla y juguemos a esta pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas que el bibliorato de la dichosa palabra ha acumulado para nosotros. Bueno, no sé si estoy usando este nuevo término que acabo de aprender de ti, Laura, correctamente. Pero una pregunta que me parece muy adecuada para comenzar esta temporada y que nos la formuló don Horacio de la Torre. Y don Horacio nos pregunta, o más bien nos pide, que hablemos de la autorreferencialidad del lenguaje y de su utilidad. Bueno, yo creo que para poder explicar lo de la autorreferencialidad hay que ver como las funciones del lenguaje. A mí me gusta mucho un esquemita que hizo Jacobson, un teórico de la literatura y de la lingüística, que habla de las distintas funciones que hay en un comunicado, que es verbal. Es decir, hay un emisor y un receptor, porque siempre hablamos para alguien, hablamos para algo. No hablamos a lo loco, no hablamos al vacío, no invocamos a los poderes extraterrestres o extraterrenos, más que cuando ya los imaginamos, pero siempre hay un receptor y un emisor, y un mensaje. Entonces dice que, bueno, la función emotiva es la del receptor, donde el receptor siente algo que tiene que expresar. La función conativa, así se llama por connotación, es la del receptor, porque tiene que interpretar qué es lo que le dijeron. Y dentro del mensaje están dos funciones muy interesantes. Una es la función metalingüística, que es cuando el mensaje se refiere a su código. Es decir, cómo está configurado algo para que lo podamos entender. ¿Sí? Realmente esa sería una función autorreferencial. La función que habla de cómo parafraseamos, cómo entendemos, cómo explicamos un mensaje. Hay una función que es la función poética del lenguaje, que también está en el mensaje, y donde la orientación de todo esto se dirige hacia el propio mensaje. Eso ya es una cuestión que sirve para explicar a la poesía. Pero, por ejemplo, para explicar a la dichosa palabra, nada mejor que hablar de la autorreferencialidad. Es decir, aquí hablamos de lo que hablan las palabras. ¿Sí? Somos, en cierta medida, traductores, intérpretes, escribanos, repetidores, parafraseadores de las palabras y del lenguaje. Claro, como las palabras no están solamente en un terreno lingüístico, sino también se refieren a algo, se refieren a hechos de la historia, se refieren a hechos del pensamiento, se refieren a hechos deportivos, se refieren a hechos científicos o que pueden ser susceptibles de ser analizados científicamente. Entonces, por eso abarcamos más temas. Pero la palabra es un programa autorreferencial. No quiere decir esto que nos refiramos a nosotros mismos todo el tiempo.
Sí, pero quiere decir que sí hablamos de el lenguaje. Bueno, nos piden que vayamos a la dichosa palabra, pero es un tema que da para muchas, sí. Muchos comentarios. Estoy seguro que todos tendrán algo que decir, o muy probablemente todos tendremos algo que decir. Pero me apuran con la dichosa palabra y como vamos a ser muy obedientes este año, pues me lanzo con la dichosa palabra. El primer día, por lo menos. Por lo menos el primer día. Bueno, la dichosa palabra de esta noche, ya saben que nosotros les damos una definición y las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse algunos de los libros o de ejemplares de los libros que vamos a mostrar a continuación. Y dice lo siguiente la definición de esta noche: piel de res o de otro animal que durante siglos se usó previa preparación para escribir sobre ella. Más opaca y de menor calidad que la vitela, su nombre alude a una antigua ciudad griega de la Eólida, hoy Turquía. Tenemos para ustedes de Kiria Galván, una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Anatomía de la Escritura, pues que por supuesto aborda estas cuestiones de la autorreferencialidad que nos estábamos preguntando para ustedes. Bueno, y tenemos también Las Hojas, este libro de David Huerta. Es un libro de los textos de David Huerta, un magnífico poeta, pero más allá, digamos, de su poesía, un magnífico comentador de poemas. Este libro recoge muchos de los comentarios de él y es de Ediciones Cataria, que conduce Fernando Fernández. Es un gran libro. Y para los más jóvenes tenemos de la editorial Océano, en su colonia Travesías, Accidente, este libro de Andrea Surumi, espero haber pronunciado bien el nombre de esta estadounidense, que ha sido destacada en varias listas como de las mejores ilustradoras del momento. Es una gran defensora de la comunidad trans y ustedes lo conocerán sobre todo por esta colección de Kondo y Kesum, que son dos personajes bastante famosos de ella. En esta ocasión nos habla de Lola, una niña que va rompiendo cosas a su paso por la casa y decide esconderse en la biblioteca para no ser encontrada. Bueno, tenemos creo que un par de minutos para comentar rápidamente el asunto de la autorreferencialidad. A mí me gustaría recordar un famoso texto que Vargas Llosa usó como epígrafe para La tía Julia y el escribidor, si mal no recuerdo, que es El grafógrafo de Salvador Elizondo, que dice, pues, escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo, etcétera, etcétera. Y el texto no dice nada más que está escribiendo, pero está como suponiendo como niveles de autorreferencialidad, porque lo increíble del lenguaje es que es esta herramienta que permite reflexionar sobre sí misma también. Es una herramienta para pensar, pues, maravillosa, que permite justamente, pues, reflexionar sobre ella misma, ¿no? Es algo muy curioso, es como el hecho de que nuestros cerebros sean parte de la naturaleza y podamos reflexionar acerca de la propia naturaleza. Bueno, y siguiendo un poco lo que está diciendo Pablo, pues muchos antropólogos y filósofos dicen que justamente esa es una de las características del ser humano, ¿no? Que podemos pensar acerca de lo que estamos pensando, ¿no? Y autoanalizarnos, ¿no? Autoanalizar por qué estamos diciendo lo que decimos en base al mismo lenguaje y a los mismos referentes, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ya que Eduardo mencionó lo de esta cosa de Jacobson, del emisor, el mensaje y el receptor, recordemos, pues claro, que hablamos con nosotros mismos, y me gustaría recordar unos versitos de Góngora, donde creo que hace una... bueno, donde creo que vienen a cuento por esto de esta división entre el mensaje y el emisor, es cuando define lo que es un ruiseñor. Y Góngora dice, así define al ruiseñor en unos tercetos muy famosos: prodigio dulce que corona el viento, en unas mismas plumas escondidos, la música, el músico, la musa
el instrumento. El músico, la musa, el instrumento. Bueno, ya nos colgamos. Perdón. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra. Hace poco estaba yo viendo una extraordinaria película que se llama Manuscrito Encontrado en Zaragoza, basada en una famosísima novela, una novela de la época napoleónica, ¿no? De Jean Potocki, un clásico. Y justamente se habla de autorreferencialidad, de lo que platicábamos, porque es una especie como de muñecas rusas, es una historia y la historia, alguien cuenta en la historia una historia y esa persona cuenta otra historia y dentro de la otra historia hay otra historia, ¿no? Y ese es otro tipo de autorreferencialidad, ¿no? El lenguaje es como una especie de cajas chinas, y entre más cajas conozcas, pues un poco más entiendes. El propio Quijote es muy autorreferencial. Exacto, exacto. El hecho de que en la segunda parte del Quijote se hable de la primera parte del Quijote, pues ese es un típico caso de autorreferencialidad. Bueno, nos preguntan Fernando Quintero que si podríamos hablar de mutar frente a inmutar, ¿no? En su uso común, mutar e inmutar. A ver. Mucha gente cree que son lo contrario, porque está ese in que pareciera la negación. Creo que alguna vez ya hemos hablado en este programa, en un caso similar, no exactamente igual, cuando hemos hablado de inflamable, porque la gente piensa que inflamable es que no se puede inflamar, ¿no? Entonces que no se puede crear, o sea, puede producir fuego. Y ahí no es lo mismo porque inflamable no existe. En este caso sí existen los dos verbos y los dos prácticamente significan lo mismo. Si uno va al diccionario y ve mutar con T, lo remite a mudar con D. Son sinónimos, son variantes ortográficas de alguna manera. Las dos vienen del verbo mutare en latín y significa cambiarle la forma a algo, ¿no? El estado o separar de un sitio, de un empleo algo. Eso sería, o en el caso de un virus, ¿no? Ahora que estamos tanto hablando de virus, bueno, pues un virus muta, ¿no? Las mutaciones que estamos viendo. En ese caso son sinónimos. E inmutar, si uno va al diccionario, ve exactamente lo mismo, es alterar, cambiar. Entonces, ¿cómo puede ser que un verbo que digamos, tiene un in delante, puede significar lo mismo? Si nos vamos a la segunda acepción de inmutar, que es un uso pronominal, en ese caso sí aparece su uso más común de este verbo, ¿no? Que es cuando uno, digamos, siente una conmoción, así creo que lo dice, que lo manifiesta con un ademán, con un cambio de voz, con un gesto que hace que se ha sentido algo, una conmoción, una alteración, algo en el ánimo, ¿no? Lo usamos sobre todo cuando dice, vaya, este ni se inmutó, ¿no? O sea, oyó este ruido y él ni se inmutó. Y si se fijan ahí, es la trampa, porque para decir siempre con inmutar, siempre lo decimos con la negación. Y no es que haya una doble negación, es que en realidad la negación es el no, no el in. El in de inmutar es, significa hacia adentro, como inflamable, ¿no? El in de inmutar no es el in de inseparable, de innegable, de intratable, ¿no? Ese sí significa no. El in de inmutar significa hacia adentro. Entonces, una cosa que muda hacia adentro, pues efectivamente vuelve a tener ese significado de alteración, de cambio. Y si se fijan, siempre lo usamos en negativo. Este ni se inmutó, ni se alteró. O sea, que en realidad inmutar sí significa que cambia, que uno se altera. Y esto pasa en inflamable, pero les decía que en este caso flamable ni siquiera existe. Pero existen otros verbos como industria. Por ejemplo, in de industria es in de construir, ¿no? Lo que se construye hacia adentro. Y una serie ahí de partículas donde ese in no significa negación, sino es como una especie de... De afirmación, ¿no? De afirmación. De reafirmación, exacto. Y ahí es donde inmutar significaría... También alterar, nada más que nosotros siempre lo utilizamos en negativo, por eso parece un poco tramposo en ese caso. Lau, sí, si a lo mejor le ponemos la terminación ble, ¿no? Inmutable, tal persona es inmutable,
Entonces nos encontramos lo que tú decías, que la los pero ahí sí significa no, ahí sí significa no, ahí es el mutar, el primero que dije, no el inmutar, sino el inmutable. Yo, ¿no? Inmutable es que no muta. Yo tengo un tipcito. Por ejemplo, cuando decimos que alguien está in, queremos decir que está dentro, que está dentro de las cosas, que está de moda, y no quiere decir que está no. Uh-huh. Sí, esa diferencia es muy interesante porque obviamente lo acarreamos siempre el in como negación. Uh-huh. Informe, por ejemplo, no es algo que no tenga forma, ¿no? Sino que está dentro de algo que está formándose. Es decir, ahí hay una ambigüedad realmente, para mí, emocionante. Hay que pensar que muchas de estas ambigüedades son muy emocionantes y una manera de resolverlas, en ausencia de la dichosa palabra, lo digo para que cuando nosotros faltemos, pues ustedes tengan autonomía, ¿verdad? Es hacer sustituciones dentro de oraciones, como hizo Germán. Y entonces eso nos va dando los sentidos. Uh-huh. Probablemente porque también hay dos raíces in que vienen del latín, ¿no? Una que, como decía Laura, es negación, in es negación, que viene de ne, de una raíz indoeuropea ne, ¿no? Que es negación. Y otra que es in, como está diciendo Eduardo, de afirmación y de energía hacia adentro, ¿no? De confirmación. Y las palabras están hechas así, ¿no? Porque también las palabras pierden su fuerza, son como los cuerpos. Para mudar no es lo mismo que mutar, porque nosotros ya tenemos el término mutación como transformación, ¿sí? No, hombre, se mutó en un bicho extraño y agresivo. No, pero eso es por uso, porque si te fijas, sí, exacto, y mudarlo lo utilizamos más con la vestimenta, ¿no? La muda, o incluso cuando se muda uno de casa. Claro, cuando se muda uno de casa, no muta uno de casa. Pero en realidad etimológicamente sí podrías hacerlo, lo que pasa es que el uso no, sí. No ha ido por ahí. Ajá. A propósito de mutaciones, me gustaría... recordar primero una traducción rarísima de Ovidio, que alguien lo tradujo como las mutaciones, a las metamorfosis, que tradicionalmente se ha traducido siempre como las metamorfosis. Pero sí me gustaría recomendar mucho la novela de Jorge Comensal que se llama Las mutaciones. Es muy buena. Es una maravilla de novela. En Antílope. Muy bien, pues vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Recuerden, andamos buscando, ¿no? Andamos buscando una palabra que se refiere a una piel de res o de otro animal que durante siglos se usó previa preparación para escribir en ella, más opaca y de menor calidad que la vitela. Su nombre alude a una antigua ciudad griega de la Eólida, hoy en Turquía. Bueno, y tenemos para quien le acierte a esto, y de una vez trate de entender qué es vitela, el retrato de Dorian Gray en la editorial Trillas. Ustedes pueden ver el retrato de Dorian Gray también en sus fotos de cuando eran niños y compararlas con las que ven en un espejo. Imposible encontrar la luz sin adentrarse en las tinieblas. Esa parece ser la premisa de este libro del fotógrafo Gerardo Montiel Klim, que escribió y acompañó de texto Salvador Alanís. El libro se llama De Cuerpo Presente, lo edita Artes de México en su colección Luz Portátil, y es un estudio fotográfico tal cual, de jugar un poco con esas oscuridades, de esas luces que enfocan y que hacen que uno ponga la vista en determinada forma y lugar de una fotografía, y casi siempre tiene que ver con la miseria, la violencia y aspectos no tan bonitos donde se encuentra también la belleza. Pues la belleza está en muchas partes y seguramente otro tipo de belleza también se encontrará en estos libros. El Universo y Galileo, de Manuel Peinbert Sierra, y también ejemplares de El Ídolo sin Pies ni Cabeza, La Coatlicue a fines del México Virreinal, del gran Leonardo López Luján, ambos miembros del Colegio Nacional,
que publican estas obritas, lo digo por su dimensión, y por eso mismo están en la colección Opúsculos del Colegio Nacional. Muy bien, ¿tenemos tiempo para algo más o nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte. Ahora estamos con ustedes en nuevo. La dichosa palabra. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Kaiser, soy escritora. Tengo un libro de cuentos publicado que se llama Provincia me mata, que ganó el premio de narrativa Manuel José Otón en San Luis Potosí, y actualmente acabo de concluir mi primera novela. Yo creo que la temática recurrente en mi trabajo tiene que ver con los mundos interiores de los personajes. A mí como escritora y bueno, también como lectora, mi búsqueda es precisamente esa, cómo se construyen esos espacios tan complejos y a la vez tan frágiles. Por eso creo que definitivamente mis temas recurrentes son, no sé, la infancia, la nostalgia, la pérdida, el amor, la desolación. Esa fue la infancia de Marina. En vez de canciones de cuna, tuvo acordes de rock and roll. Fueron solo ellas dos por mucho tiempo, pero su mamá se aseguró de que su hija no se sintiera huérfana de padre. Así que llenó el vacío masculino con rostros y voces de canciones que se propagaban por el aire como polvo estelar. Le mostró a Rick Savage y le dijo que era su tío. Axl Rose era su hermano. Tommy Lee fue su mejor amigo. John Bon Jovi había sido su novio. Lainey Stanley, su padrino. David Lee Roth, su primo. Mick Jagger fue su maestro de canto. Pero su padre siempre fue David Bowie. Marina recuerda el corcho de su kinder, donde se exhibían, como dientes de celebridades felices, fotos de familias perfectas y completas. Marina y su madre también están ahí, una memoria congelada en papel. Su joven vida se construyó así, su madre, su padre invisible y la música. Yo siempre he concebido la escritura como ese lugar en donde puedo saldar una deuda. Estoy convencida de que los escritores somos seres profundamente insatisfechos y de ahí a que este sea un trabajo que solo es posible realizar en una profunda soledad. Pero es muy paradójico porque creo que a la vez es un espacio en donde solo se encuentra la mejor compañía, que son las palabras, su transformación y, por supuesto, su belleza. Pues henos aquí que aquí seguimos y nos da muchísimo gusto realmente comenzar una nueva temporada. Realmente saber que ustedes están por ahí, los que hayan quedado, nos da mucha alegría. Tenemos una pregunta de Diego Hernández Garzón, que para mí es enigmática, pero pues para eso vengo a la dichosa palabra para ver quién me la resuelve. ¿Qué son los tulpas? Los tulpas, está buenísima esa de los tulpas, ¿eh? Porque además, como metáfora se puede usar en muchísimos sentidos. Bueno, concretamente un tulpa es una entidad mágica, o sea, creada mágicamente, una entidad mágica creada por el poder del pensamiento, ¿no? O sea, algo completamente de, uno diría, parapsicológico, o que un científico materialista pues, se le van a parar los pelos de escuchar estas cuestiones acerca de los tulpas, ¿no? Un tulpa pues, sería que una persona, por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo de una gran viajera y periodista e investigadora que fue Alejandra David Neal y que vivió muchos años en el Tíbet, ¿no? Y que supuestamente logró hacer un tulpa, ¿no? O sea que cuando crees mucho en algo, tienes un gran poder, técnicas de concentración, puedes crear un tulpa, o sea, puede ser un animal, puede ser un pájaro, puede ser una persona, puede ser un paisaje, puede ser un edificio, puede ser una ciudad, ¿no? Si eres o una alucinación. O puede ser una alucinación, como ella misma alguna vez dijo que
que pues algunas veces dudó si había todo eso del tulpa, había sido una alucinación. Pero en fin, lo chistoso es que realmente los esoteristas del siglo XIX referían que el budismo hablaba de tulpas. El budismo no habla de tulpas, el budismo habla de una serie de conceptos que ahorita diré rápidamente que en tibetano se usa sprulpa, o sea, el budismo tibetano específicamente, no el budismo chino, ni el budismo japonés, ni el budismo del sudeste de Asia, sino el budismo tibetano utiliza este término y se refiere a que en el fondo la realidad, desde el punto de vista budista y desde el punto de vista de muchas religiones, la realidad material es un tipo de realidad más tosca, más simple que las realidades emocionales, ¿no? Que son como más reales, o que las realidades mentales, que supuestamente nuestras ideas a las que nos referimos con las palabras respecto a ideas, ¿no? Son una realidad más sustanciosa, y por supuesto el espíritu es mucho más sustancial, ¿no? Entonces que lo espiritual, ¿no? Lo espiritual es lo que genera lo material, o sea, lo de donde emana lo material, o sea, de lo espiritual y de lo mental es donde emana lo material. Entonces, esta es una idea muy importante en el budismo del norte en general, de que, por ejemplo, Buda, ¿no? Buda pudo hacer milagros como multiplicarse, ¿no? Multiplicarse, estar en varios lados a la vez, o de muchos bodhisattvas, sabios que reencarnaron, que podían crear paisajes, lugares, etcétera, y luego destruirlos, ¿no? El chiste es que si la gente empieza a creer mucho en un tulpa y pueden llegar a ser tan poderoso el que lo piensa, que los otros lo ven, y entonces al verlo los otros, ese tulpa puede tomar vida propia, que quiere decir que el que lo creó ya no lo controla. Bueno, estas ideas les encantaron a los orientalistas de fines del siglo XVIII y de la época napoleónica, y luego en el esoterismo del siglo XIX, pues se inventó un poco, para hacerlo un poco más fácil el término, de sprulpa, se tomó la palabra tulpa, ¿no? Y entonces, pues muchísima gente le interesaba esto de crear, imagínense, crear un ayudante, un robot, alguien que te haga masaje con la mente, ¿no? Entonces, Se llama ahora Alexa. Exactamente, como una Alexa que te atiende y todo. Sí, un amigo imaginario, ¿no? ¿Sí? Un amigo imaginario, eso es muy bonito. Mi mamá, por ejemplo, tenía un amigo imaginario que era San Judas Tadeo y también platicaba con él y eso, ¿no? O, por ejemplo, nosotros hacemos muchas tulpas cuando idealizamos a una novia, es decir, imaginariamente le creamos una entidad que la está rodeando y todo, pero en el fondo no la tiene, ¿sí? Es decir, la idealización de alguien sería una adaptación occidental de las tulpas que hacemos sin mucha tulpa de nuestra parte a la hora de crear entidades que, sobre todo, que interactúan, no que estén por ahí y así, porque para eso están los cazafantasmas, pero sí que sí nos afecten y que sí nos muevan y nos cambien las relaciones sociales, interpersonales que tenemos, ¿no? Ahora, como decía Pablo, como metáfora, que es lo que mencionabas, Germán, creo que es muy rica, porque finalmente, digamos, finalmente creamos realidades mentales, digamos, no tangibles, no físicas, pero sí proyectamos realidades. Y bueno, pues eso nos pasa a todos, no hay que ser esoterista para creer esto. Es simplemente que efectivamente de nuestra vida mental dependen muchas cosas que luego pueden volverse reales. Digamos, cuando hablamos de que las ideas son importantes y tienen un impacto, nos referimos justamente a eso, digamos, si queremos llevar la metáfora hasta allá. Pero las ideas tienen consecuencias. Por supuesto que las ideas tienen consecuencias. Por eso es importante discutirlas y tener hablarlas. Las malas ideas tienen pésimas consecuencias. A mí me gustó mucho cómo comenzaste diciendo, bueno, concretamente, un tulpa es tal, ¿no? Que un tulpa es lo menos concreto en el sentido de algo asible. Pero es que también tenemos un concepto de concreto que tiene que ver con el concreto armado y el cemento. Y en realidad lo concreto
es la suma de múltiples determinaciones. Lo concreto es un constructo de carácter intelectual, ¿no? Sí, yo cotorreaba a mi padre de que era arquitecto y le decía yo, porque estudiaba cosas de religiones, que sus edificios, sus obras, pues eran como tulpas, ¿no? Porque él primero las imaginaba y luego tomaban realidad, ¿no? Y también, Germán, me parece que es del hinduismo, el que el avatar, por ejemplo, el famoso avatar que ahora todos usamos para unas cuestiones de redes sociales y demás, también es una imagen, un espectro, claro, que tiene que ver con religiones de Asia. Es un dios, un tulpa es un dios, una divinidad, ¿no? Como Vishnu. Proyecta un tulpa que es un avatar, no sé, encarna. Podría, me voy a meter en camisa de once varas, pero teóricamente Jesucristo, en ese tipo de lenguaje, sería el tulpa de Dios Padre, ¿no? O sea, Dios Padre imagina a su hijo y lo hace concreto, ¿no? En el mundo. Bueno, voy a la dichosa palabra, ¿verdad? La dichosa pregunta, sí. Ahí les va la dichosa pregunta. La dichosa palabra es la que ustedes encuentran porque la tienen en la punta de la lengua. Piel de res o de otro animal que durante siglos se usó para escribir en ella, más opaca y de menor calidad que la vitela. Ojo, busquen vitela también. Su nombre alude a una antigua ciudad griega de la Eólida. Tenemos... Laura. Tenemos un libro de Victor Weinstock, que seguramente ustedes ubican más por sus actuaciones en teatro, en cine, como guionista, como director, etcétera, pero que se avienta esta novela, la novela del cangrejo, que publica Nieve de Chamoy, una editorial que aquí queremos especialmente y a la, siempre que mencionamos saludamos a Mónica Bravo. Y tenemos ejemplares de Don Quijote y sus fantasmas del grandísimo Alberto Manguel, publicados por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Si no conocen la historia de la curiosidad o la historia de la lectura de Manguel, se las recomiendo muchísimo. De Alejandra, bueno, Alejandra Osorio Olaves, la coordinadora de esta serie de textos recopilados por la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama Las casas son como los cuerpos, pues que tiene que ver con esto, el sentido del cobijo que son nuestras casas para ustedes. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a un corte, como ya pasaron otros, este es recorte y esperamos que no sea de personal. La dichosa palabra. Pues aquí seguimos en este último bloque de esta primera dichosa palabra de 2021 y con más palabras. Antes agradecerles a todos los que nos han estado mandando preguntas todos estos meses y pacientemente han esperado este momento para poder contestarlas. Las iremos sacando poquito a poco, un poco de paciencia también. Imelda Martínez, por ejemplo, nos preguntó, esto está interesante, ¿por qué la palabra mora significa tanto una fruta como una mujer árabe? Y ahí viene la primera cuestión. Bueno, en realidad estamos hablando de palabras que se escriben igual y palabras que suenan igual, pero que son palabras diferentes. Mora o moro, pues más que árabe, en principio significa el habitante de Mauritania. De hecho, esa palabra mora o moro, refiriéndose a una persona, se refiere al habitante del norte de África, sobre todo, o a los que venían del norte de África y que llegaron a España, o por extensión a los que profesan el Islam, y que eran los habitantes de Mauritania. Esa región del norte de África se llamaba Mauritania. Todavía hoy hay un país que se llama Mauritania en el noroeste de África. Una república islámica de Mauritania, que por cierto creo que es el último país del mundo mundial que abolió la esclavitud, por lo menos por escrito y sin imponer ninguna sanción a los dueños de esclavos, ya a finales del siglo
20. Y mora en ese sentido viene de Maurus, del latín Maurus, que es el gentilicio de Mauritania, ¿sí? Entonces, los habitantes o los que tenían de origen el norte de África, la zona de Mauritania, los llamaron moros. Mora, como fruta, viene de morum, que es también de latín, y es el nombre estrictamente de la fruta. Y de ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra morado, también tiene la misma raíz. Y luego también hay otra mora, que es mora, digamos, como de mora o mora de... como el verbo de demorar y de habitar, ¿no? ¿Dónde moras? Los que moran, o dónde mora, ¿no? ¿Dónde habita? Y ese viene del latín tal cual mora, que tenía el significado de tardanza. Entonces, ¿dónde habita? Es, pues, ¿dónde pasa mucho tiempo? ¿Dónde se tarda mucho tiempo? Pues ahí habita, ahí mora, ¿no? Y esas son las tres, por lo menos los tres significados que yo me imagino que puede tener la palabra mora. A lo mejor me falta alguno, pero insisto, son estas palabras que se escriben igual, que suenan igual, y que no obstante son palabras diferentes por su sentido, por su significado y por su historia. Me recuerda mucho esta palabra, unos versitos de una obra que me sube mucho el ánimo y que cuando necesito una inyección de alegría me siento a verla en YouTube o a leerla, que es La venganza de Don Mendo, de Don Pedro Muñoz Seca. Y hay unos versitos muy graciosos que dicen: mora de la morería, mora que a mi lado moras, mora que ligó sus horas a la triste suerte mía. Mora que a mi lado moras. Bueno, pues él mismo estaba jugando con todas estas acepciones de la palabra mora. Y es curioso cómo en la cultura hispánica, de alguna manera hay una idealización de las moras como mujeres muy hermosas, y al mismo tiempo hay una deprecación, una denostación del moro como enemigo, como un salvaje, como alguien diferente, como alguien que rechaza el cristianismo, ¿no? El término hoy en día moro es despectivo. Cuando uno se refiere, sobre todo se refiere a la población negra de África, porque también hay que decir que no todos en África son negros, y que no todos son musulmanes, y que no todos son islamistas, y que no, o sea, hay conceptos que habría que acotar, porque árabe es un idioma, musulmán es una religión, islamista es un radical de esa religión. Y moros en realidad se les dice a todos los del norte de África, aunque yo no sé hasta qué punto hoy en día se les dice a todos los que vienen de África, y con bastante mala leche, podría decir, porque, digo, históricamente hay un montón, además de refranes y de expresiones en venidos de esa época, que donde usan al moro como alguien pues que engaña, que es un poco ladronzuelo, ver moros con tranchetes, no hay moros en la costa. Es decir, hay una serie de expresiones que han dejado un poco constancia de la rivalidad o la discriminación que había en ese momento y que se ha heredado, porque hay que decir que hoy en día se les dice moros, y moros se les dice no a cualquier africano y no a cualquier persona de África que viene a residir o de visita, sino con un rintintín de peyorativo, de sí, pero ten cuidado, no es un término nada... Yo creo que hay un enfoque fundamentalmente por una tradición española de que antes las cruzadas, los españoles, los que habitantes de la península ibérica, recibieron justamente las poblaciones migrantes de la zona que los romanos y griegos y cartagineses llamaban Mauritania, lo que hacía referencia a Pablo. Porque yo creo que en la zona del Mediterráneo Oriental no se usa tanto la palabra moro para los habitantes del norte de África. De hecho, en el diccionario Espasa, de nombres geográficos, dice que, muy probablemente que no se sabe, pero que la palabra Mauritania, que usaban los griegos antes, los cartagineses, para los habitantes del noroccidente de África, quiere decir occidente. O sea que en asirio y en cartaginés
Arab, que es donde se cree que viene Mauritania, y Magreb, ¿no? Magreb en árabe quiere decir el occidente, ¿no? O sea, todos los que hablan árabe, la lengua árabe, dicen que los que viven en el Magreb, pues simplemente quiere decir los que viven en el occidente, ¿no? En el occidente, entonces, que probablemente pues tiene que ver con occidente, lo cual pues no tiene nada que ver, en efecto. Y ahí habría que ver que, por ejemplo, el Cid, o sea, Charlton Heston, combatió contra los moros, ¿sí? Exacto. Y bueno, el carácter peyorativo después de una ocupación tan amplia en términos, digamos, de tiempo, es así. Y hay una, otra, ahí hay dos, esto que con lo que comenzabas, Pablo, de cómo las palabras se pueden contagiar de significados por la entrada, digamos, por el prefijo. Moral, ¿sí? ¿Es moral discriminar moros? ¿Sí? Es decir, por ahí yendo a esas cosas. Bueno, que vamos con la dichosa... Y además, me voy más lejos con la polémica. Si se fijan, ese mora, que tiene diferentes significados y diferentes funciones, incluso gramaticales, no se le pone ninguna tilde para diferenciar un uso de otro, aunque haya ambigüedad, que es un poco lo que ahora justifica la academia para quitarle la tilde a solo. Que si a solo le poníamos o no le poníamos, ¿por qué, por ejemplo, como en otros casos de en seguro o en mora o en otros casos donde sucede lo mismo que le pasa a solo, ¿por qué no había esa polémica? Entonces, es muy curioso ver cómo en algunos casos la ambigüedad es mucho menor, digo, claro, en el caso de mora, por, seguramente por el contexto y demás, pero sí tiene que ver mucho con esas funciones gramaticales y con esas etimologías que a la hora de hablar pues no se tienen en cuenta, ¿no? Sino de otra manera. Busquen la canción La Mora de Manzanita para que vean ahí en YouTube, para que es una canción muy bonita, que ahí no hay un sentido peyorativo, sino mora es un sentido de exaltación. Muy parecido al de la onda, digamos, pseudo-arábiga de López Velarde y de esta época, ¿no? Que creo que hay que irse a la dichosa respuesta. Nos vamos a la dichosa pregunta de esta noche. Estábamos buscando el autor francés de un inacabado diccionario de las ideas recibidas o de los lugares comunes. Dicen que cuando escribía, uno de sus relatos más famosos tenía en su escritorio un loro disecado. No se van a quitar esa imagen en toda la noche, yo lo sé, ese loro disecado y de Gustave Flaubert a su lado escribiendo. Ese era nuestro autor francés de esta noche y que esperamos que hayan leído o que se les antoje leerlo, ¿por qué no?, esta semana. Y la dichosa palabra que respondía a la siguiente definición, piel de res o de otro animal que durante siglos se usó, previa preparación, para escribir en ella. Más opaca y de menor calidad que la vitela, su nombre alude a una antigua ciudad griega, la Eólida. Por supuesto, no estábamos hablando del pergamino, que además es una palabra hermosísima y con la que iniciamos esta temporada 2021 de la dichosa palabra, que hasta aquí llegó, muchachos. Así que muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Muchas gracias a todos los que han estado escribiendo en redes y participando con nosotros. Ya pueden mandar todas las preguntas que quieran esta semana. Los esperamos. Ya estamos los sábados a las 8 de la noche en Canal 22. Pablo Bullosa, Eduardo Casar, Germán Ortega. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Pasen la voz. La dichosa palabra ha vuelto. Muchas gracias. Bye.